Estamos con uno de los lanzamientos más esperados del año, la nueva Ford Ranger, un vehículo que está en el mercado desde 1995 compitiendo en el segmento de las pickup medianas y que ahora ya de a poco van dejando de ser medianas porque son cada vez más grandes. Se trata de un vehículo íntegramente nuevo, desarrollado en Australia, pero que se fabrica en tres países, uno de ellos el nuestro. Acaba de llegar al mercado argentino con 13 versiones, incluidas versiones con motor naftera, lo que la hace distinta al resto de las gamas del segmento. En este caso estamos en presencia del tope de gama del modelo Full con caja automática y el motor Puma 3.2 litros, tal como lo indica esta falsa toma de aire, donde se puede ver la cilindrada del nuevo motor de 5 cilindros más la caja automática de 6 marchas. Con este motor, la Ford Ranger pasa a ser la camioneta más potente del mercado con 200 caballos y un torque de 47 kilogramos, que también está entre los más altos del segmento. Evidentemente, Ford ha buscado con esta planta motriz destacarse respecto del resto de la competencia. Otra de las novedades destacadas en esta Ford Ranger es esta pantalla que tenemos aquí, que permite ver, por ejemplo, manejar el audio, pero también tiene navegador satelital de serie, cosa que las otras pickup del segmento no trae y que marca una diferencia importante para esta Ford. En la insignia trasera, el tradicional óvalo de Ford, está escondida una cámara de retroceso. Cuando nosotros engranamos el retroceso con la selectora de la caja automática, automáticamente esa cámara transmite esta imagen que podemos ver en este costado izquierdo del retrovisor, con unas líneas que nos indican la cercanía con el vehículo o con el obstáculo que podemos tener detrás. La Ford Ranger tiene caja reductora, es decir, no es 4x4 permanente, sino que hay que conectar a esa 4x4. Se hace mediante este dial aquí al lado de la selectora de cambios, que tiene las tres posiciones básicas de la caja reductora: 2H, que es en simple, es decir, solamente hay tracción en las ruedas traseras; 4H, es decir, 4x4 en alta, que básicamente se utiliza para tener un ritmo de marcha importante, sobre todo en la arena o en el barro; y 4L, que es 4 low o 4 baja, que es la de máxima fuerza, que se utiliza mucho en zonas de piedra o en trepadas importantes y también en bajadas. Esta flamante generación de la Ford Ranger está muy lejos de ser una evolución de la anterior. Se trata de un vehículo íntegramente nuevo y que buscó un concepto superador en el segmento de las pickups. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se quedaron con igualar a lo que tenía la competencia, sino que ha tratado Ford, la marca del óvalo, de superar a la competencia. Arranca con la versión nafta 4x2 cabina simple, que cuesta 138.300 pesos, y termina con esta, el tope de gama, con el motor Puma de 5 cilindros, 3.2 litros, 200 caballos, en 284.600 pesos, la que la convierte en el modelo más caro del segmento, unos cuantos pesos por arriba de la competencia. Sin embargo, por su calidad de construcción, su equipamiento de seguridad, de confort y tener todo este nuevo conjunto mecánico y de tracción, hace que valga la pena por ahí pagar este dinero.